El día de hoy vamos a revisar una introducción al Tidyverse. Sobre todo vamos a hacer un repaso muy corto, muy por encima, porque es bastante extenso este tema. Vamos a revisar rápidamente qué paquetes conforman al Tidyverse y nos enfocaremos principalmente en una introducción a la gramática de DeepLayer, que esta gramática que veremos el día de hoy nos da una idea general de la filosofía general del Tidyverse. Entonces, bueno, para quienes no han escuchado antes sobre el Tidyverse y este es su primer acercamiento, el Tidyverse es una colección de paquetes de R que están diseñados para ciencia de datos. Y estos paquetes comparten una filosofía en su diseño, en la gramática y en la estructura de datos. Entonces, en general, la sintaxis que se utiliza es bastante similar y todo se centra en un tipo de objeto principal que son los tuples, que a continuación vamos a ver un poquito de qué se trata este objeto. Entonces, ¿cuáles son los paquetes que lo componen? Bueno, hay diversas categorías. Realmente la lista de paquetes que corresponden al Tidyverse es muy extensa. Los paquetes que son más conocidos son los que pertenecen al Tidyverse base. Y estos paquetes, por ejemplo, están enfocados en la creación de gráficos. Ups, perdón acá por esta doble D. Entonces, el paquete creo que más conocido del Tidyverse es ggplot2, que está enfocado en la creación de gráficas y que nos proporciona una alta flexibilidad para poder personalizar nuestros gráficos. Después se encuentra DeepLayer, que es el paquete en el que nos enfocaremos el día de hoy, y este paquete es para la manipulación de datos tabulares. A continuación vamos a hacer algunos ejercicios. Después, como la filosofía general del Tidyverse es que tengamos un tipo de datos al que en general se les llama tidy, que son como un tipo de datos tabulares, pero que a la vez tienen una cierta organización particular, que básicamente es como tener tus datos organizados, como tener unos datos bastante ordenados que te permitan tener una composición homogénea de la información, pero que a la vez te proporcione una estructura simple y que te permita acceder de manera sencilla a todas las, digamos, las columnas, los diferentes tipos de variables, hacer un filtrado o una manipulación bastante rápida y muy intuitiva de esta información. Después tenemos al paquete ReadR, que es para lectura y escritura de estos mismos tipos de datos tabulares que serían de los tuples. También el paquete PUR, que este ya es un poquito más avanzado porque se utiliza para una programación funcional. Entonces nos permite aplicar, por ejemplo, funciones a una serie de datos y que esto nos facilita o nos permite hacer un proceso más rápido, un procesamiento más rápido de la información al hacerlo de manera paralela. Por supuesto, está el paquete Tibble, que es el que proporciona todo el diseño de este objeto principal, que es, digamos, el objeto central de los paquetes del Tidyverse, que son justamente estas tablas del Tibble, y este objeto Tibble viene a reemplazar el uso de los data frames. Entonces, podemos ver al Tibble como un rediseño de los data frames, que probablemente son unos objetos con los que nosotros ya estamos más familiarizados. Después tenemos al paquete StringR, que nos permite realizar un manejo de texto o de cadenas de caracteres que se llaman strings. Entonces, por ejemplo, nos permite buscar patrones, realizar reemplazo de texto o reemplazo de ciertos patrones, separación de elementos, por ejemplo, por comas o por, digamos, por espacios, por diferentes separadores que tengamos en común. Y finalmente tenemos al paquete Forecast, que este nos permite realizar un manejo sencillo de factores, que es un tipo especial de carácter. Ahora, en la siguiente categoría, estos ya son paquetes no tan conocidos que nos ayudan a la lectura de datos. Entonces, no los voy a revisar todos porque la verdad es que nos entretendríamos bastante en esta parte, pero he resaltado algunos que son con los que yo me he encontrado en mi experiencia más comúnmente. Entre ellos está ReadXL, que este paquete es súper útil porque nos permite realizar una lectura y escritura de archivos que provienen del software Excel de Microsoft. Entonces, en caso que
Por ejemplo, ustedes estén realizando una colaboración o tienen un set de datos que alguien más les pasó porque hicieron unas mediciones de campo, y la forma más fácil en la que la gente captura normalmente la información es en un Excel. Entonces, R, pues, digamos, directamente o en su estructura base, no puede leer estos archivos. Tienen que ser archivos de texto plano, por ejemplo, un archivo separado por comas, un archivo separado por tabuladores o por puntos. Pero este paquete Read Excel ya nos permite tener acceso a estas funciones, que sí van a poder leer y ya también van a poder escribir archivos que son compatibles con Excel. Para los que trabajan con bases de datos relacionales, por ejemplo, con SQLite, existe también un paquete bastante útil que se llama DBI, que nos provee toda una estructura para hacer como un tipo de conversión entre los comandos que normalmente necesitarían para realizar los queries en un lenguaje o en una estructura, por ejemplo, de SQLite, y realizar este tipo de construcción de queries desde R. Entonces pueden hacer consultas a estas bases de datos relacionales, pero desde su ambiente de R. Y otro también con el que he visto que un poquito menos común es este paquete de Google Sheets 4, que nos ayuda a conectar con Google Drive y que nos permite, por ejemplo, hacer lectura de la información que está guardada en las Google Sheets que se encuentran en Google Drive. Entonces, en caso que ustedes tengan algún tipo de información aquí, pueden leerla directamente, se hace una conexión hacia el link donde tienen guardado esta Google Sheet y se puede leer la información desde ahí como si fuera un archivo tabular de su computadora, como un Excel o como un archivo de texto plano. Y asimismo está este otro paquete de Google Drive que nos permite hacer lectura de archivos, pero más enfocadas en texto, no tanto como en datos tabulares. Ahora, en cuanto a manejo de datos, tenemos este paquete bastante famoso que es Lubridate, porque nos ayuda con el manejo de fechas. Las fechas son un tipo de información que por mucho tiempo causaron dolores de cabeza para los usuarios de R. Entonces se creó este paquete que nos ayuda a facilitar este tipo de el uso de este tipo de información. Y también el paquete HMS que nos ayuda a manejar horarios y diferentes zonas horarias. Entonces, combinados estos dos paquetes, la verdad es que proporcionan una gran flexibilidad para el manejo de tiempos o de fechas. También ya en temas un poquito más avanzados, tenemos algunos paquetes que están enfocados ya en la programación. Como les mencionaba hace ratito, por ejemplo, el paquete PUR está más enfocado a esta idea de programación, o aplicar ya funciones que hemos diseñado hacia una serie de objetos, por ejemplo, pueden ser en una lista. Y también tenemos al paquete Magritar, que nos provee el pipe, este es un elemento bastante común que se usa sobre todo para ligar diferentes pasos de la manipulación de estos tables o de los datos tabulares. El día de hoy no voy a utilizar al operador pipe porque lo van a ver en la siguiente sesión. Entonces, si alguien ya lo ha utilizado antes y durante los ejercicios desea implementarlo, adelante. Solo aclaro que el día de hoy no me voy a enfocar y no lo voy a utilizar, pero sepan que las cosas que vamos a hacer el día de hoy pueden ser implementadas con este operador. Y también se encuentra el paquete Glue, que es una alternativa hacia el pegado de datos que normalmente realizaríamos con la función paste o paste 0, que nos permite, por ejemplo, hacer un pegado de dos frases o de dos palabras, o hacer una continuación o un pegado entre frase y una variable, por ejemplo. Entonces, este paquete Glue es una alternativa hacia esa función base de paste, pero dentro de todo el ambiente y la filosofía del Tidyverse. Y finalmente tenemos un paquete que se llama Tidy Models, que también a su vez contiene a una serie de paquetes que están enfocados hacia el modelado y el aprendizaje de máquina. Entonces, si alguien por casualidad le interesa un poco más, hay una página específica solo para Tidy Models, pero que igual el diseño de todos esos paquetes vienen con la misma filosofía de Tidyverse. Ok, ahora pensando en
digamos, cómo utilizaríamos estos paquetes que yo les he presentado el día de hoy ya en nuestro análisis de datos. Este esquema nos propone una organización o un ejemplo de algunos paquetes que utilizaríamos en los diferentes pasos del análisis. Entonces, si nosotros deseamos realizar un análisis de datos, lo primero que necesitaríamos sería importar ese set de datos. Y para eso tenemos todos estos paquetes. Algunos de ellos ya se los presenté, por ejemplo, el paquete ReadR o ReadExcel. Después queremos convertir esta información que hemos leído hacia un formato tidy. Entonces sería un formato organizado, que tenga una cierta composición de las variables, que tenga buenos nombres de columnas, por ejemplo, buenos nombres de variables para que nos sea fácil trabajar con ellos, homogenizar la información. Entonces ahí ya viene el convertir, digamos, esta información inicial hacia esta estructura tidy, y para eso necesitaríamos el generar un objeto tuple con este paquete, o en caso que necesitemos manipular un poquito la estructura de esa información, utilizaríamos el paquete tidyR. Después, ya pensando en la transformación de nuestros datos, el paquete más común que vamos a utilizar es dplyr, pero también podríamos necesitar de algunos otros, por ejemplo, lubridate, si es que nuestros datos contienen fechas o horarios, o stringr, si es que contiene texto y necesitamos hacer alguna búsqueda o sustitución de patrones. Una vez que ya tenemos nuestros datos transformados, lo más probable es que quisiéramos representarlos de alguna manera visual, y para eso, por supuesto, que entra el paquete ggplot, ggplot2. Y en caso que fuera de nuestro interés, podríamos hacer un modelado de esta información utilizando algunos de los paquetes que provienen de Tidy Models, como este par que están aquí. Y digamos, ya de manera un poquito independiente, si quisiéramos aplicar algún tratamiento especial de forma programática, pues vendríamos a utilizar paquetes para este fin, como sería pur o mavita. Esta información viene desde este libro, que es Why the Tidyverse. Entonces, si quisieran conocer un poquito más a fondo sobre la filosofía de todos estos paquetes y en general sobre un poquito más del Tidyverse, pueden ir a verlo en el link que está aquí en la presentación. Ok, entonces vamos a comenzar con los tibles. Yo les comentaba que este tipo de objeto es el objeto central de todo el Tidyverse, y que además este tipo de objeto viene a sustituir a lo que conocíamos como el data frame. Entonces vamos a nuestra sesión de reestudio y vamos a realizar este ejercicio que tenemos aquí. Entonces nada más vamos a generar un par de paquetes, perdón, de tablas. Entonces, primero necesitamos hacer el llamado hacia nuestra librería, que sería dplyr. Y una vez que tenemos esto, vamos a generar un par de tablas. Entonces, nuestra primera tabla va a ser tf, y esto va a ser un data frame de la manera clásica que lo conocemos. Entonces, vamos a utilizar la función data.frame, que es desde rbase, y vamos a generar tres variables, serían x, y y z. Okay. Entonces, para el contenido de la variable x, voy a utilizar a un vector que ya viene incluido desde R, que se llama letters. Este vector nos permite tener todas las letras del abecedario. Entonces, para que no tengamos que escribirlas nosotros a mano, podemos utilizar este vector directamente. De hecho, si ustedes imprimen aquí en su consola, pueden ver que contiene todas las letras. Si las hicieran en mayúsculas, solo lo escriben con mayúsculas. Y después vamos a generar la segunda variable, que contendría números. Entonces, nada más recuerden que necesitamos que sea de la misma longitud que la primera variable. Entonces, lo voy a poner del 1 al 26. Y finalmente, voy a hacer una variable de tipo lógico. Entonces aquí nada más estoy utilizando la función sample, que me va a permitir generar al azar una serie de muestreo con estos dos valores, true o false. Y quiero que tenga 26 elementos con reemplazo. Entonces, eso es nada más lo que voy a hacer. ¿Okay? Entonces imprimimos nuestra tablita, nuestro data frame. Vamos a obtener algo similar a esto. Okay.
Y ahora para poder generar un T-Bolt, realmente se parece bastante, incluso si desean copiar estas primeras líneas que han escrito, lo pueden hacer. La única diferencia aquí es que en lugar de data frame vamos a escribir T-Bolt. ¿Okay? Y le vamos a poner otro nombre también, entonces le voy a poner DT. Y la generación de las variables es exactamente la misma. ¿Okay? Entonces ahora hagamos DT. ¿Okay? Y aquí vemos que ya tenemos nuestro tipo. ¿Okay? Si preguntamos, por ejemplo, de qué clase es cada uno de ellos, vamos a comprobar que DF es de tipo data frame y DT es de tipo table. Y de hecho, yo les comentaba, esto viene a reemplazar un poco la estructura del data frame, pero básicamente un table es como un tipo especial de data frame. Entonces, si le preguntamos la clase de este table, incluso nos lo lista como que es un data frame también. Es un table, es también como una combinación de table data frame y es un data frame. ¿Okay? Entonces, es como un data frame especial. Okay. Entonces, si ya generaron sus dos tablas, nada más quisiera que veamos un poquito cómo se ven ambas. Entonces, hagamos una impresión del encabezado de DF y hagamos una impresión del encabezado de DT. Vamos a compararlos. Arriba te dice qué tipo de variables son. Exactamente, sí, dice qué Oh, y tipo te de dice el variables tamaño son. también. Sí, exactamente. Como mencionaban, una diferencia que es bastante evidente es que cuando imprimimos el data frame, solamente nos muestra el contenido. En este caso es el encabezado del data frame, ¿no? Y en el caso del table, abajo del nombre de las variables nos aparece de qué tipo son. Por ejemplo, la X, la variable X es de tipo carácter, la variable Y es de tipo entero y la variable Z es de tipo lógico. Muy bien. Entonces, les comentaba que estas diferencias que alguien nos proponía justamente son las más evidentes y otra que a veces no es tan evidente es que cuando imprimimos el set de datos completo, por ejemplo, aquí estoy tratando de imprimir DF completo que va a tener 26 líneas, ¿no? Y si ven en mi consola, me imprimió todo, es decir, me imprimió, si yo imprimo DF, que es el data frame, me va a dar las 26 líneas enteras, ¿ok? Y si esto fuera más grande, si tuviéramos una tabla de dimensiones mayores, pues entonces tendríamos todavía más renglones que se imprimen al momento de hacer la impresión de este objeto. Y eso nos va a llenar nuestra consola, ¿no? Entonces, no es la mejor manera de poder visualizar o de darle un vistazo rápido a esta información. En cambio, cuando imprimimos el table, vean que nada más nos imprime 10 líneas. Entonces, nos dice justamente esta información qué dimensiones tiene, lo cual es muy útil, tener una idea de qué dimensiones tiene nuestro data frame, perdón, nuestro table, qué tipo de datos tenemos en cada columna, pero además veamos que no nos va a llenar completamente nuestra consola. Si tuviéramos, por ejemplo, 1000 líneas, no nos tenemos que preocupar porque quede todo lleno aquí nuestra consola con 1000 líneas, sino que solamente nos va a dar un pequeño vistazo, entonces nos va a dar los primeros 10 renglones. Entonces, eso también es algo como una diferencia, ¿no? Muy bien, y ahora vamos a revisar cómo es que podemos hacer una lectura y escritura de este tipo de objetos. Y para eso vamos a recurrir rápidamente a este paquete que les mencionaba, que se llama ReadR, que justamente nos permite leer archivos de tipo tabular que se van a convertir en un table. Entonces, vamos a utilizar una tabla que está aquí incluida en el repositorio que han descargado. Está dentro de esta carpeta que se llama datos. Entonces, solamente voy aquí a asignar una variable, que sería ya mediciones, clima. Y voy a utilizar, perdón, no he cargado mi paquete, entonces primero library. ReadR. Okay.
muy importante. Y ahora sí, voy a hacer el llamado hacia una función que se llama fit_csv. Entonces, vean que en R base tenemos una función que se llama casi igual a esta. De hecho, se llama igual, solo que en lugar de ser read_csv separado por un guión bajo, en el caso de R base tiene un puntito. Entonces, probablemente ustedes ya han utilizado antes esta función, read.csv. Esta función viene de R base. Para esta función no necesitan instalar nada. Pero cuando utilizamos el paquete readr, entonces en lugar de ponerle puntito, le ponemos un guión bajo. Y ahora sí, si observan incluso aquí a la derecha, nos explica que esta función viene del paquete readr. ¿Okay? Y esta función, aunque pues aparentemente es la misma, tiene algunas, digamos, algunas ventajas internas. Y es porque esta función está esperando que la tabla que se va a leer nos dé como resultado un table. Entonces, si está esperando leer un archivo de texto plano, y en este caso separado por comas, pero el resultado o lo que va a guardar en la variable, en este caso mediciones clima, va a ser una información o un objeto de tipo table. En cambio, cuando utilizamos la función base, que es grid.csv, lo que nos entrega es un data frame. ¿Okay? Entonces, esa es la ventaja que tiene. Y entonces aquí vamos a utilizar dobles comillas y vamos a proveer la ruta hacia nuestra tabla. En este caso, yo quiero llamar a la tabla que se llama clima.csv. Entonces voy hacia datos, clima.csv. Y aquí también una diferencia importante es que cuando nosotros utilizamos estas funciones que vienen desde readr, nos va a dar un resumen del tipo de información que estamos leyendo. Esto es algo que no sucede cuando utilizan read.csv. Entonces aquí nos está diciendo que tengo una tabla que contiene este número de líneas, perdón, 26.115 líneas con 15 columnas. Y además me dice que tiene un delimitador con coma, es decir, están separados, la información o las columnas están separadas por comas. Y que además tengo una columna que es de tipo carácter y me está diciendo que se llama origen. Tengo 13 columnas de tipo double, es decir, tienen números. Y me está diciendo aquí cuáles son estas columnas. Por supuesto, no alcanza a imprimirlas todas, pero al menos nos da una idea de cuáles son. Y además nos dice que hay una columna que contiene tiempo. Entonces, esta se llama fecha hora. ¿Sí? Entonces, esto está bastante bonito porque ya nos está dando una idea de lo que contiene nuestra tabla que leímos, aun y cuando nosotros ni siquiera la hemos visto. ¿Sí? Y ahora, si quisiéramos darle un vistazo a esta tabla, vamos a imprimir mediciones clima. Y aquí noten algo importante. Recuerdan que arriba me decía que tengo 15 columnas, pero aquí, si observan, solamente me está imprimiendo 2, 4, 6, 7. Y me imprimió 7 porque este es el espacio que mi consola le permite imprimir. Si yo hiciera esta consola más chiquita y vuelvo a tratar de imprimir mediciones clima, lo voy a hacer aquí abajo. Vean que ahora ya no me imprimió 7 columnas, solamente me imprimió 5, que es el espacio que yo tengo disponible en la consola. Si tuviera esta consola mucho más expandida, pues me va a imprimir más columnas, tanto como me permita mi espacio. Entonces, eso es algo también bastante útil. Y otra diferencia de tener los tables contra los data frames, porque ¿qué pasaría si tengo un data frame? A lo mejor les ha sucedido, si tienen un data frame con muchas columnas, y aun y cuando ustedes solo pidan una línea, lo que va a suceder es que aquí va a ser como un salto de línea en el punto donde deje de encontrar espacio en la consola, ¿no? Entonces, eso vuelve muy difícil leer, aunque sean algunas pocas líneas de un data frame. En cambio, con el table no nos tenemos que preocupar por eso. Solamente nos va a dar vistas a la información sin saturar la consola. Ahora, supongamos que nosotros queremos salvar o queremos guardar una información que ya tenemos o un table que ya tenemos
aquí en nuestra sesión actual. Entonces vamos a utilizar ahora otra función que viene desde el paquete readr, pero que nos va a servir para escribir el archivo. Y preguntan en el chat, ¿no es necesario indicar el header? No, bueno, puedes hacerlo, pero por automático lo toma como verdadero. Es decir, tiene el argumento header igual a true, como el argumento por defecto, el default. En caso que tu tabla no tuviera un header, puedes modificar aquí nada más la instrucción y puedes decirle que no tiene un header. Entonces sí puedes indicarlo, pero por defecto es como un true. Pensemos que quisiéramos imprimir ahora o guardar en su computadora esta tabla. Entonces vamos a utilizar una función que se llama write-csv. Entonces pasa lo mismo. En RBase tenemos una función que se llama casi igual, que era write.csv. En cambio, en el paquete readr se llama write-csv. Y tenemos otras opciones en caso que quisiéramos guardar otro tipo de archivos. Entonces, igual, la ventaja aquí es que está esperando que la entrada sea un tuple en lugar de un data frame, que es lo que normalmente write.csv haría, ¿no? Entonces, la función base espera que le des un data frame. En cambio, la función de readr espera que le des un tuple como entrada. ¿Okay? Entonces, voy a utilizar la misma variable, solamente la voy a guardar con otro nombre. Pensemos que es mi tuple. Le voy a poner un nombre sencillo. Mi tuple.csv. Ahí quiero guardarlo en datos, por supuesto. ¿Ok? Listo. Ok, entonces si lo ejecutamos, vamos a ver que acá en mi lista de archivos ya me guardó ahora esta tabla de salida, ¿no? Entonces está bastante sencillo. Es muy intuitivo porque al tener nombres muy similares hace que nos acordemos fácil de cuáles son estas funciones. Vamos a ver una de las funciones que ahora sí viene desde DeepLayer. Entonces ya pasamos por readr, que nos permite hacer la lectura y escritura de los tables. Ahora vamos hacia la manipulación. Entonces, para esto vamos a necesitar a una paquetería que se llama datos, que nos va a proveer de algunos tables de ejemplo. Entonces, ya tenemos arriba, nótese que ya no estoy llamando a DeepLayer porque ya lo llamé acá arriba desde la primera línea con library. Entonces, ya tengo cargado DeepLayer, pero ahora quiero acceder a algunos datos. Y este paquete nos provee sets de datos que están normalmente ya integrados en R, pero que tienen una traducción al español. Entonces hubo un grupo de personas de Latinoamérica que se dedicaron a hacer la traducción de los sets de datos más famosos de RBase y los pusieron en esta paquetería. Entonces por eso la voy a utilizar. Sí. Entonces dentro del paquete datos tenemos una tablita que se llama pingüinos, que contiene la información de una serie de pingüinos que viven en tres islas diferentes. Nos da su especie y las mediciones del largo de su pico, el alto del pico, el largo de la aleta y también la masa en gramos, nada más que aquí no me la está imprimiendo porque no tengo espacio suficiente, pero esa es la otra columna que falta por imprimir. Y noten que esto ya es un tuple, entonces ya en este paquete, ya se encuentra la información con el formato que necesitamos o que es compatible con el Tidyverse. Entonces me está diciendo que tengo 344 líneas y tengo 8 columnas. ¿Okay? Y aquí podemos ver qué tipo de información tengo. Ok, entonces ahora yo les decía que vamos a hacer un filtrado. Entonces igual aquí voy a anotarlo. Vamos a hacer un filtrado de esta tabla que se llama pingüinos. Y para eso existe una función que se llama filter. Filter, y aquí nada más tengan cuidado porque RBase también tiene una función que se llama filter, pero con mayúscula. Entonces, yo les sugiero que cuando estén escribiendo su código, nada más chequen aquí a la derecha que su función sí corresponda al paquete que quieren usar, ¿no? En este caso queremos usar de DeepLayer.
Entonces vamos a seleccionar esta primera función. Y después vamos a proporcionar el nombre del table que queremos filtrar. En este caso es pingüinos. ¿Okay? Vamos a poner una coma. Y ahora vamos a proporcionar una condición que queremos que cumplan los datos con los cuales nos queremos quedar. Entonces, básicamente, esto es un filtrado por renglones, ¿no? Queremos que los renglones que cumplan alguna condición, pues son los que conservemos de nuestra tabla. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo quiero quedarme con los pingüinos que son de esta especie. Es la primera que aparece en mi table, que es Adelia. Entonces, lo que voy a hacer es decirle que quiero que especie sea igual a Adelia. Recuerden aquí que cuando utilizamos condicionales y estamos buscando la condición de igualdad, usamos doble signo igual, porque en R un solo signo igual es para asignación. Es decir, si yo utilizo acá, por ejemplo, especie igual a Adelia, esto es para asignar este valor Adelia hacia la variable especie. Pero en cambio acá lo que yo quiero es hacer una comparación y hacer el condicional de igualdad. Nada más, cuidado ahí con ese doble igual. Entonces, bueno, yo quiero que entonces la columna especie sea igual a Adelia. Entonces me voy a quedar con los renglones que cumplan esa condición. Y vean que aquí, por ejemplo, ya me dice que tengo un table de 152 líneas. Ya no son 344 como el set de datos original. Entonces ya solo me quedé con 152 y eso es el número de pingüinos que cumplen con la condición que establecí. Y vean que también la salida de esta función de filter sigue siendo un table. Entonces básicamente una vez que entramos hacia los paquetes del Tidyverse, todo nos va a dar, todo espera que le demos como entrada un table y nos va a regresar como salida un table también. Entonces eso es a donde me refería muy al inicio, que se mantiene una misma estructura de datos. Y esa es como la filosofía base de estos paquetes. ¿Okay? Ahora, ¿qué más podemos hacer sobre filtrado? Podemos, por ejemplo, establecer condiciones de menor o mayor que. Entonces, si usamos a pingüinos, usemos una de las columnas que tienen números. Por ejemplo, la de masa corporal. Corporal en gramos, así se llama. Y yo quiero quedarme con los pingüinos que tengan un peso menor o igual a 3000 gramos. Y aquí me estoy quedando entonces, vean que ya tengo esta otra columna, e incluso ya me dejó ver la otra columna, que es la de sexo, de si es hembra o macho el pingüino. Entonces vean que aquí, al establecer esta condición, pues igual me está seleccionando a los renglones que cumplen con la condición que yo le establecí. Y dice que tengo ahora como resultado un table de 11 líneas con 8 columnas. ¿Okay? ¿Y qué pasa si yo quiero establecer varias condicionales a la vez? También lo puedo hacer. Entonces, en este caso voy a utilizar igual filter, mi set de datos pingüinos. Le voy a dar la primera condición. Yo quiero que masa corporal sea menor o igual. En este caso, 3300. Lo voy a subir un poquito, nada más para tener suficiente información. Y quiero quedarme con la especie Adelia. Entonces, estoy combinando las dos condicionales que estaba usando acá arriba. Entonces, nada más vean que para poder hacer el segundo filtrado, lo que estoy haciendo es añadir una coma. Escribo mi primer condición, coma, y luego mi segunda condición. Yo acostumbro a escribir esto con líneas nuevas porque me es un poco más fácil leer todos los componentes de mi función, pero no es obligatorio. Si ustedes prefieren hacerlo todo en una sola línea, funciona exactamente igual. Solo por si acaso esto puede generar confusión. Se puede escribir así y funciona. ¡Ay! ¿Qué pasó? A ver, algo aquí lo hice bien. Faltan los gramos. Los gramos, gracias. Ahí está. Gracias. Ajá, entonces, vean, si yo lo corro de esta manera o si lo hago en líneas diferentes, igual
funciona igual. Para mí es un poquito más fácil leerlo así porque es como que tengo la lista de elementos de mi función. Y si quisieran establecer alguna otra condicional, pues igual sería lo mismo, nada más aquí después de Adelia ponemos coma y seguimos escribiendo hacia adelante o en una nueva línea. ¿Okay? Ahora, para la selección de datos, esta selección se refiere a una selección de columnas. Básicamente es que nosotros ya encontramos una manera de seleccionar líneas estableciendo un condicional, pero ahora voy a establecer una forma o voy a buscar una forma de seleccionar columnas. Ahora, en este caso, la selección de columnas no es un condicional, ¿no? O sea, solamente selecciono por el nombre de la columna que estoy utilizando. Entonces, si pensamos en condicionales, esto es como algo que a veces cuando estamos muy al principio del aprendizaje de Array genera un poco de confusión, pero es básicamente, si pensamos en un condicional, si yo quiero establecer un condicional, pensemos que tengo que filtrar mis líneas. Y si solamente quiero seleccionar unas columnas, entonces pues, hago la selección directa y en ese caso me voy con select. Entonces, igual voy a utilizar a pingüinos y en este caso le voy a decir cuáles columnas son con las que me quiero quedar. Pensemos que quiero a especie, entonces lo único es aquí tengan cuidado, hay que poner los nombres dentro de dobles comillas o creo que comillas sencillas también funcionan, si lo prefieren. Y voy a listar todas las columnas que quiero mantener utilizando comas. Entonces quiero a especie, quiero a isla y pensemos que quiero a masa corporal también. Masa corporal en gramos. ¿Ok? Y pues ya, me entregó mi table. Sigue manteniendo, vean que aquí estoy utilizando el set de datos original. Entonces tengo todas mis líneas, pero estoy conservando solamente estas columnas que he listado a continuación. Igual si esto lo prefieren en líneas separadas, también funciona. Funciona igual. Entonces, es su turno de practicar, porque ya hablé bastante. Pero tengo una duda. Entonces, el de filter y el de select sirven para lo mismo, o sea, para filtrar datos. No. Filter es para filtrar, que sería como una manera de selección de líneas y select es solo para seleccionar columnas. Entonces, filter es tal cual como su nombre dice, es filtrar los datos de la tabla y select sería para seleccionar. Entonces, básicamente, select podría venir después de un filter. Digamos, yo ya filtré los datos que cumplen las condiciones que yo quería y ahora, por ejemplo, solo quiero seleccionar algunas columnas. Pensemos que yo hubiera tenido, que yo guardo este resultado de los pingüinos filtrados, ¿no? Por ejemplo, aquí le voy a poner pingüinos filtrados. ¿Sí? Entonces, voy a generar este pequeño table. Voy a ver cómo se ve, nada más como para acordarme. Entonces, estos pingüinos filtrados ya no tienen 344 líneas, ya solo tienen 32, pero siguen teniendo 8 columnas, al igual que el set de datos original. Ajá. Entonces, si pensemos que yo ya filtré por una condición, que era, bueno, de hecho dos condiciones, que es masa corporal y especie, y ahora solo quiero seleccionar algunas de estas columnas. Entonces, yo me quiero quedar con la especie, la isla, y la masa corporal. Entonces, ahora aquí voy a usar filtrados. Entonces, ve que ya tenemos 32 líneas. No es el set de datos completo, es solo 32 líneas. Pero ahora en lugar de 8 columnas, solo tengo 3. Ok, sí, muchas gracias. Sí, no, con gusto. Ok, entonces es su turno de practicar. Existe en el mismo paquete de datos un table que se llama aviones. Entonces, explórenlo un poquito y vamos a filtrar a estos aviones y nos vamos a quedar con los aviones que fueron construidos después del año 2000.
Entonces busquen cuál columna posee esa información. Vamos a filtrar después a los que están construidos después del año 2000, pero que además tienen más de 100 asientos. ¿Okay? Entonces busquen dónde está esta información. Entonces, este es como un primer ejercicio, ¿no? Esto de acá. Primero filtramos solo los que tienen los que fueron construidos después del año 2000. Después, siguiente ejercicio, vamos a hacer dos condiciones: que sean construidos después del año 2000 y que tengan más de 100 asientos. ¿Okay? Y tercer ejercicio, vamos a seleccionar las columnas tipo, modelo y asientos. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, la siguiente parte que vamos a revisar es cómo hacer una modificación de nuestro table. Y para eso vamos a utilizar esta función que se llama mutate. Entonces, vamos a mutar básicamente al table. Entonces, lo que vamos a hacer es que igual vamos a proporcionar como primer argumento nuestro table original, en este caso es pingüinos. Usamos una coma y después le vamos a decir qué columna queremos añadir. Entonces, básicamente, mutate nos sirve para añadir una nueva columna a nuestro table. Y por defecto, esta columna se va a agregar hacia el extremo derecho. Entonces, va a ser como la última columna del table. ¿Okay? Entonces, yo quiero, por ejemplo, añadir una columna que contenga la cantidad, bueno, la masa corporal de los pingüinos, pero en lugar de que sean gramos, yo los quiero convertir a kilogramos. Entonces, yo puedo hacer operaciones, cuando estoy utilizando el mutate, puedo hacer operaciones con las columnas que ya existen en mi table y guardarlas en una columna nueva. Entonces, eso me permite tener, digamos, ambos resultados. Puedo tener la columna original y una columna modificada. Entonces, yo le quiero decir que deseo convertir masa corporal gramos y deseo hacerle una operación matemática que es dividirlo entre 1000, ¿ah? Para que sea la cantidad en kilogramos. ¿Okay? Vamos a ver esto cómo se ve. Entonces, a ver, aquí me resulta un poco difícil porque no hay espacio. Lo voy a hacer más grande. Ahí está. Ahora sí, ya se ve. Entonces, vean, aquí tengo todo mi table original y al final me está añadiendo masa corporal. Y aquí ya no se alcanza a ver el nombre, pero dice básicamente masa corporal G entre 1000. Es decir, me está mostrando qué operación realicé para obtener este resultado en las columnas. ¿Okay? Entonces, esto sí nos está, digamos, ya es informativo, pero todavía es mucho mejor si nosotros le asignamos un nombre que sea un poquito más fácil de entender, ¿no? Entonces, en lugar de que tenga toda esta operación larguísima, yo le puedo poner un nombre a esta nueva columna. Por ejemplo, masa corporal. Y en lugar de que sea G de gramos, le voy a poner KG para que sean kilogramos. Y esto va a ser igual a la operación que ya les mencionaba. Entonces, veamos el resultado. Ahora sí, aquí vean que ya me muestra el nombre que yo le estoy asignando a esta nueva columna. Ya no me pone la operación como acá arriba. ¿Sí? Entonces, básicamente, así es como puedo modificar o mutar mi tabla. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero realizar un reordenamiento de mis columnas? Por ejemplo, yo les decía, mutate nos va a asignar o nos va a colocar esta nueva columna al extremo derecho. Pero ¿qué pasa si yo quiero mover esta columna y ponerla más cerca quizá de la especie o de la isla? ¿Ah? Yo no la quiero ver hasta el final, quiero que me aparezca aquí. Entonces, como tal mutate no nos da esa flexibilidad, pero lo que podemos hacer es guardar este resultado y luego modificarlo con una nueva función. Entonces voy a guardar esto como pingüinos modificados. ¿Okay? Entonces pingüinos modificados va a ser el resultado de hacer la mutación, así decirlo, y de agregar esta nueva columna.
Entonces, tengo a pingüinos modificados. Si imprimo nada más para verificar el resultado, ¿sí? Veo que contiene esta nueva columna. Y ahora lo que voy a hacer es utilizar una función que se llama relocate. También viene de dplayer, chequen aquí. Entonces, mi primer argumento, nuevamente, es pingüinos, pero ahora es pingüinos modificados. ¿Okay? Luego, yo le voy a indicar cuál es la columna que quiero mover. Entonces, yo quiero mover a masa corporal. ¿Y a dónde la quiero mover? Bueno, yo la quiero mover, por ejemplo, antes del largo pico, porque yo quiero que quede especie isla y después la masa corporal con kilogramos. ¿Okay? Entonces aquí voy a utilizar un argumento que se llama punto before igual y le voy a dar el nombre de la columna que quiero utilizar como referencia. Y entonces veamos el resultado. Ya tengo especie isla y después tengo masa corporal kilogramos y ahora sí el resto de la tabla, ¿no? El resto de la tabla no se va a modificar, va a mantener el mismo orden que tenía originalmente. ¿Okay? Ahora, nada más tengamos en cuenta que cuando realizamos o cuando aplicamos estas funciones, como es el select o el relocate o mutate, el resultado que vemos en la consola solo nos muestra el resultado de aplicar esa función a la tabla, es decir, a nuestro table, pero no afecta o no reemplaza ni sobrescribe al table original. Entonces, si yo vuelvo a imprimir, por ejemplo, pingüinos modificados, vean que la posición de masa corporal kilos está hasta la derecha, hasta la extrema derecha. Entonces, relocate no va a modificar por sí misma al table original. Yo necesito una de dos, o crear una nueva variable, puede ser como pingüinos modificados y reordenados, o puedo reemplazar el contenido de esta variable. Entonces aquí nada más al inicio voy a escribir el mismo nombre, pingüinos modificados, pero voy a guardar aquí o voy a utilizar el símbolo de asignación para guardar el resultado del relocate. ¿Okay? Entonces, más voy a bajar esto para que se visualice mejor. Entonces, ahora sí, corro esta línea. Y si vuelvo a imprimir pingüinos modificados, ahora sí, ya tengo el resultado del reordenamiento. ¿Okay? Y así como podemos utilizar a punto before, también podemos utilizar a punto after, que nos permite tener otra variable como de referencia. Entonces, vamos a utilizar relocate, la misma función, pero en lugar de punto before, vamos a ponerle punto after. Y pensemos que ya no me gustó que estuviera después de la isla. Yo lo quiero que esté después de la especie. ¿Ah? Entonces ahora le voy a poner aquí, después de especie. Y ya me lo modificó, ¿no? Entonces, igual, ahora ya tengo especie, esta es mi columna de referencia. Entonces, after o después de especie, voy a colocar a masa corporal kilos. Y nuevamente, si yo quiero que esto se guarde, pues tengo que sobreescribir la tabla. ¿Okay? Entonces, corro esta línea, vuelvo a ver a pingüinos modificados y ya conservo el resultado, ya sea el relocate. Ahora, otra cosa que es bastante poderosa de dplayer es que podemos obtener un resumen. Bueno, así se les llama como a este grupo a esta función o a este tipo de aplicación. O sea, podemos hacer es el summarize o como un resumen o una medida como de resumen que podemos utilizar para nuestra tabla. Y esto básicamente aplica como a funciones que tienen que ver como con hacer un promedio, obtener el mínimo o el máximo de una variable, o utilizar, por ejemplo, la desviación estándar. Esas son como las cosas más comunes que aplicamos con summarize. Como que algo que podemos aplicar
como una función aritmética, ¿no? Entonces, también igual si ustedes tienen como una función un poco más compleja, también la pueden utilizar aquí. Pero la idea en general, como para referencia de en qué casos podemos utilizar algo en Summarize, es que la operación que apliquemos va a tomar el contenido de una columna entera y le va a aplicar una operación matemática que nos da un solo resultado. Entonces, nada más como que tengan en cuenta eso, porque existen algunas operaciones en R que nos dan múltiples resultados. Entonces, ese tipo de funciones no es posible aplicarlas con Summarize. Entonces, siempre nos tiene que dar un solo valor como resultado. Por ejemplo, el promedio, pues no nos da dos promedios, ¿no? O sea, si hacemos promedio de un vector, solo nos da un valor. Si hacemos la mediana, solo nos da un valor. Si es el mínimo, pues solo es un valor. Ajá. Pero, por ejemplo, cuando hacemos los cuartiles, ahí sí nos da varios valores. Entonces, nada más tengan cuidado ahí porque a lo mejor les va a decir que no lo pueden aplicar como que directamente con Summarize, ¿no? Porque no nos da un solo valor. O sea, en el caso de los cuartiles, pues nos va a dar cuatro valores. Entonces, vamos a calcular el promedio, que sería con min, de la variable que es largo pico. Quiero Summarize de los pingüinos. Y lo que quiero es obtener el promedio del largo pico en milímetros. Ok, ¿y qué pasó aquí? Inicialmente dice que el resultado es un NA. Lo que sucede es que esta columna de largo pico contiene algunos valores NA. Entonces, como yo no he filtrado mi tabla, todavía tengo algunas líneas que contienen esos valores y al tratar de hacer el promedio de algo que contenga al menos un NA, el resultado va a ser NA, aunque yo tenga algunos otros números. Entonces, para evitar eso, vamos a usar un argumento que está aquí adentro de la función del promedio, de la función min, que se llama NA.remove. Y lo vamos a poner como true. Entonces, esta función básicamente es como que ignora los valores NAs y solamente va a calcular el promedio de los valores que sí existen. Ok, entonces ahora sí, ya me dio un valor. Y vean que aquí el resultado, al igual que cuando hacíamos el mutate, nos muestra en el nombre de la columna la operación entera que estoy aplicando a esta tabla, en este caso. Pero pues es mejor asignarle un nombre. Entonces, vamos a ponerle promedio largo pico igual a toda esta operación. Entonces, ahora sí, ya nos permite visualizar mejor el resultado, ¿no? Y vean que aquí igual el resultado de Summarize sigue siendo un table. Recordemos entonces que se mantiene la estructura, me da las dimensiones y me dice de qué tipo es el resultado de esta columna. Y yo puedo calcular más de una cosa a la vez. Entonces, pensemos que yo quiero el promedio, pero también quiero la desviación estándar de estos valores. Entonces, voy a ponerle desviación del largo pico igual a SD, que es la función que me permite hacer desviación estándar, calcular desviación estándar. ¿De quién? Igual de largo pico en milímetros, y también le voy a poner el NA.remove porque si no me va a pasar lo mismo de los NA. ¿Sí? Entonces vean que aquí ahora ya el table sí es de un solo renglón, pero ahora tiene dos columnas. Entonces vean, esto está bastante bonito porque me va generando una tabla con todos mis resultados. Entonces pensemos que yo tengo muchas mediciones, que tengo el mínimo, el máximo, el promedio, la mediana, la desviación estándar. Y luego le quiero hacer a lo mejor otras medidas adicionales. Entonces, yo tengo ya todo esto ordenado u organizado y sigue siendo fácil de acceder a esa información. Entonces, esa es como la parte bonita de esta filosofía de tener tus datos en formato type.
que es como organizados u ordenados, ¿no? Ok, entonces calculamos más de un summarize, así que es tu turno. Ah, dice, ¿podríamos obtener estas medidas por especie? Sí, justo el siguiente ejercicio va a ser para obtenerlo por especie. Utilizando el table de aviones, vamos a reordenar las columnas, nada más para que ustedes practiquen esto del relocate. Acuérdense que es relocate la función. Reordenamos las columnas para situar al modelo del avión al inicio del table. ¿Ah? Entonces, chequen cuál es la condición que tienen que poner ahí. O sea, ¿qué van a usar? ¿Before o after? Como que ahí reflexionenlo. Y después vamos a utilizar la función de resumen, summarize, para obtener el mínimo, el promedio y el máximo de asientos. ¿Okay? Ahora, justo respondiendo y siguiendo la pregunta que nos hacían en el chat sobre si podemos tener estas medidas de resumen por especie, por ejemplo, ¿no? Que es como que una columna que contiene diferentes grupos, en este caso de pingüinos. Tenemos una variable categórica, ¿no? Entonces, tenemos categorías en el caso de los pingüinos de diferentes especies. O puede ser por isla también, ¿no? Eso también es una variable categórica. Entonces, si queremos tomar como referencia una variable categórica y obtener las medidas de resumen para cada uno de los grupos de esa variable categórica, lo que va a hacer Summarize es aplicar esta forma de trabajo que se llama Split, Apply, Combine, que es básicamente como separas, aplicas y combinas los datos. Separo primero por grupos, por ejemplo, aquí en este esquema tenemos dos variables, una que contiene letras A, B y C y la variable Y que tiene a números, ¿no? Entonces, mis grupos son A, B y C. Entonces, voy a separar en grupos mis renglones del table y voy a tomar, por ejemplo, a todos los renglones que corresponden al grupo de letra A. Luego voy a aplicar mi operación. Supongamos que aquí quiero obtener el promedio, ¿no? Creo que es lo que están haciendo. Sí, están aplicando el promedio. Entonces, aplico la operación matemática y luego quiero, bueno, y eso lo voy a hacer simultáneo. La aplicación de esa operación lo hace simultáneo para todos los grupos. Entonces, aplica el promedio a las variables de la letra B, aplica el promedio para los renglones con la letra C. Y luego yo quiero tener esto en una sola tablita, ¿no? No quiero tener tres tablas separadas. Yo quiero tener una sola tabla con los resultados de los grupos A, B y C al mismo tiempo, ¿no? Entonces ahí se va el siguiente paso, que es combinar. Ok, entonces teniendo esto en mente, justamente podríamos hacer el separar, aplicar, combinar para obtener la información por especie. Entonces, para poder hacer eso, primero yo tengo que informarle a R cómo quiero hacer mi agrupación, porque yo tengo una tabla con muchas variables y puedo tener varias variables o múltiples variables categóricas. Entonces, veamos el caso de pingüinos. Pingüinos tiene a especie, que es variable categórica, tiene a isla, también tiene, por ejemplo, el de sexo, o sea, podríamos clasificar a los pingüinos como macho o hembra, e incluso podríamos utilizar el año, que aunque aparentemente es una variable numérica, porque de hecho aquí dice que esto es de tipo entero, en realidad para fines prácticos, esto podría ser una variable categórica, porque es muy probable que yo no quiera hacer operaciones con el año, ¿no? O sea, ¿de qué me serviría tener un promedio de años? Pues no, o sea, como que eso no tiene sentido, ¿no? Más bien yo quisiera, tal vez, categorizar el promedio, por ejemplo, del peso que tuvieron los pingüinos por año de medición y a lo mejor evaluar si a través del tiempo subieron o bajaron de peso. Eso es algo que sí me interesaría, ¿no? Entonces, el año también viene a ser, para fines prácticos, una variable categórica. Entonces, yo necesito informarle primero a DeepLayer con qué cuál es la variable que quiero tomar para hacer mis categorías.
Entonces, eso lo voy a hacer con una función que se llama groupby, que es básicamente como agrupar de acuerdo con esta variable o con estas variables, porque ahorita vamos a ver que se puede usar más de una. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer el cálculo del promedio largo pico y la desviación, pero por especie. Entonces, notemos que antes, cuando yo hacía mi evaluación, solo me daba un valor, entonces agarraba todos los valores de la tabla de largo pico, sin importar de qué especie o de qué isla o qué sexo o qué año. Entonces, ahora voy a agrupar por especie. Ah, perdón, no le indiqué de quién. Pingüinos. Voy a agarrar mi tabla pingüinos, agrupo por especie y esto lo voy a guardar en una variable que sería pingüinos agrupados. Entonces, veamos cómo se ve, en qué cambió pingüinos de pingüinos agrupados. Observemos que acá en pingüinos, al inicio nos dice que esto es un tibol de estas dimensiones. Y luego ya viene los datos, ¿no? Las columnas y las mediciones. Entonces, ahora cuando imprimo pingüinos agrupados, dice que es un tibol con estas dimensiones, pero además dice que tiene grupos. ¿Y qué son los grupos? De acuerdo con la especie, dependiendo de la especie. ¿Okay? Esa es la única diferencia, porque los nombres de las columnas, el tipo de variables y la información como tal, las mediciones, no cambiaron, ni las dimensiones del tibol tampoco. Lo único que cambió es que ya tomó una nota internamente sabiendo que estos datos están agrupados. Ahora sí, puedo utilizar Summarize con pingüinos agrupados y voy a hacer exactamente la misma operación de arriba, que eran los promedios. Promedios y desviación. Entonces, esto lo voy a copiar. ¿Sí? Y vamos a correr. Entonces, vean que ahora ya me da tres renglones, ¿no? Ya me dice que para la especie Adelia tengo este promedio y esta desviación. Para el barbijo tengo este promedio y esta desviación. Y para Papúa es este promedio y esta desviación. ¿Sí? Y ya en un solo paso, vean qué bonito, en un solo paso obtuve todas estas medidas de resumen. Y si quisiera hacer algunas más, pues seguirían aquí incrementando las columnas. Pero básicamente, una vez que hago mi agrupación, ya no me tengo que preocupar ni por cuántas especies tengo ni nada, ¿no? O sea, se hace en un solo paso. Ahora, yo les decía que puedo agrupar por más de una variable a la vez. Entonces, vamos a usar igual group by pingüinos, porque es mi tabla original. Y yo quiero agrupar por especie, pero además por isla. Entonces, solamente aquí adelante, separado con coma, voy a añadir la otra variable con la que quiero agrupar. Lo voy a guardar, de todas maneras, en pingüinos agrupados. Entonces, simplemente se va a sobreescribir la información. Vamos a imprimir de nuevo para ver las diferencias. Y entonces, observen que aquí en la sección de grupos, ahora ya me lista las dos cosas, ¿no? Dice que tengo grupos por especie y por isla. E incluso, vean que me dice cuántos grupos diferentes tengo. Acá arriba decía que tengo tres grupos. Cuando solo hice agrupación por especie, me generó tres grupos. Y de hecho sí coincide con los tres grupos que obtuve en el Summarize. Y ahora, cuando hago la combinación de especie e isla, obtengo cinco grupos. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces, vamos a copiar esto mismo del Summarize. Voy a usar igual pingüinos agrupados y aplicar promedio y desviación. Entonces, veamos que efectivamente tenemos ahora un tibol con cinco combinaciones diferentes. Entonces, va a ir haciendo, digamos, los pares. Para la especie Adelia, yo tengo pingüinos que viven en la isla Visco, pero también pingüinos Adelia que viven en la isla Dream, y pingüinos Adelia que viven en la isla Torgersen. Pero para barbijo, solamente estos pingüinos viven en la isla Dream y los pingüinos Papúa solamente viven en la isla Visco. Entonces, pues aquí ya me está haciendo todas las combinaciones que existen en mis datos, ¿no? Y me está haciendo el cálculo que yo le pedí. Entonces, justamente está aplicando internamente, él separa, aplica y combina.
Muy bien, entonces es su turno. Utilicen el tibol de aviones. Vamos a agrupar por fabricante y por número de motores. Entonces chequen igual, este es otro caso en el que una variable que aparentemente es numérica va a ser para fines prácticos una variable categórica. Y después, ya que tengan el tibol agrupado, calculen el promedio de asientos. Ok, vamos a ver entonces la última parte y las últimas funciones del día de hoy que nos van a servir para unir dos tibols. Ok, entonces para este ejercicio vamos a leer dos tibols de ejemplo que están chiquititos que les compartí en el mismo repositorio, ¿no? Entonces vamos a hacer la lectura de tibol 1 y tibol 2 que se encuentran dentro de datos. Entonces, tibol 1 va a ser el resultado de leer con la función de readR. Recuerden que aquí vamos a utilizar el paquete readR y es la función que está separada con guión bajo. Entonces, read-csv. Y ponemos la ruta, que es datos, y tibol 1.csv. Y luego tibol 2, ahí vean que aquí me está diciendo que tengo el delimitador de coma, tengo las columnas que son isla y especie, que son de tipo carácter, y un total que es de tipo double. Okay, y ahora para el tibol 2, vamos a usar datos, tibol 2.csv. Y acá dice que tengo algunas columnas adicionales. Tengo isla y especie, pero además tengo un promedio de largo de aleta y promedio de masa corporal. Entonces son unos tibos que vienen igual de hacer algunas operaciones de resumen con los pingüinos. ¿Okay? Entonces vamos a echarles un vistazo. ¿Cómo se ve tibol 1? Tiene isla, vemos aquí las diferentes opciones, tiene especie y tiene el total. Básicamente es el número de pingüinos que corresponden a esta combinación, a esta isla y de esta especie. Y se van haciendo todas las combinaciones posibles. Luego, en tibol 2, tenemos las combinaciones, pero vean que nos faltan algunas. Observen que en el tibol 1 están todas las combinaciones posibles de isla con especie, pero en el tibol 2 esta operación solo se aplicó, probablemente hubo un filtrado primero y luego ya se hizo el summarize, porque aquí nos están faltando la isla Visco. Ya que existe la combinación de la isla Dream con Adelia y Barbijo, así como aquí arriba, y Torgensen con Adelia, como aquí también arriba, pero nos faltan los dos primeros renglones. Entonces, esto lo hice a propósito para poder observar las diferencias entre las diferentes funciones que vamos a usar para unir estos dos tipos. Entonces, ¿a qué me refiero con unir? Me refiero a que yo quiero tomar todos los renglones y columnas de este primer tibol y a esto le quiero pegar las columnas que vienen del segundo tibol. Entonces, voy a acabar con un tibol que va a tener la unión de estas dos, de estas diferentes columnas que provienen de dos datos diferentes, dos tablas diferentes. Entonces, la primera opción es una función que se llama leftJoin. Todas estas funciones tienen en común que dicen join en alguna parte de su nombre. Pero existen varias opciones. Está leftJoin, está rightJoin, está innerJoin, y está full join. Estas son todas las posibilidades. Y todas son para unir. Okay, entonces vamos a ver la diferencia. En todos los casos, solo puedo unir dos tibols a la vez. Entonces, esto es una pregunta bastante común. ¿Puedo unir varios tibols? O sea, como tres o más. No se puede. Desafortunadamente no se puede. Tenemos que irlo haciendo por pares. Entonces, si quisiéramos unir tres o más, pues lo único es que lo hacemos como en dos pasitos, ¿no? Entonces, vamos a proporcionar el nombre del primer tibol, que va a ser tibol 1, coma, y el tibol 2.
cómo se ve usando left join. Okay. Veamos, ¿cuáles son los renglones que me mantuvo? Recordemos que table 1 tenía más renglones que table 2. Ajá. Vamos a ver aquí, table 1 tiene 5 renglones, table 2 solo tiene 3. ¿Y con cuántos renglones acabé al hacer el join? Acabé con 5. Entonces, estoy teniendo todas las combinaciones, que es, por ejemplo, también la de la isla Visco con sus especies. ¿Y qué pasa con la información que me faltaba en el table 2? Pues solamente le está poniendo un NA. O sea, este dato no está disponible. Eso es el NA non available. Entonces, simplemente eso es lo que va a suceder, ¿no? Los datos que encuentre en discrepancia, les va a poner un NA, pero me va a mantener los renglones del primer table. Entonces, esto del left join simplemente se refiere a que va a tomar como referencia el table que está en la posición de la izquierda de esta coma. Entonces, ahora vamos a hacer la diferencia con el right join. Entonces, quiero usar table 1, coma, table 2. Y aquí veamos que ya solo me conserva 3 líneas, que son las 3 líneas que existían en table 2 originalmente. Entonces, básicamente está ahora diciendo, toma como referencia la información del table que se encuentra a la derecha de la coma, ajá, y conserva esa información. No importa que se pierda algo de información que sí existe en el otro table. ¿Ah? No me interesa si se pierde. Yo lo que quiero es quedarme con la información que viene del table 2. ¿Okay? Y luego tenemos a inner join. Entonces, igual, table 1, table 2. Y aquí lo que va a hacer, veamos cuál es el resultado. Igual son 3 renglones nada más. Y lo que sucedió es que está buscando la información en común. Entonces, en este caso, los 3 renglones que se encuentran en el table 2 están contenidos en table 1. Pero en caso que hubiéramos tenido, quizá eso me faltó como hacer un caso en el que table 2 y la unión de table 2 y table 1 tuvieran alguna diferencia. Pero básicamente es como, si table 2 tiene renglones que no se encuentran en table 1, y table 1 tiene renglones que no se encuentran en table 2, solo se va a mantener las cosas en común. Ajá. Entonces, lo que se encuentra en table 1 y no en table 2, y lo que esté en table 2 pero no en table 1, se va a perder completamente. Entonces, solo me quedo con la intersección. Y luego el full join, ya se estarán imaginando, ¿no? Pues toma toda la información. Entonces, full join, pues me va a permitir quedarme con todos los renglones. Entonces, va a ser algo, en este caso, digamos que se ve muy similar hacia el left join, porque básicamente es como que estoy tomando pues los 5 renglones que sí están disponibles en la tabla 1 y que afortunadamente, pues al tener el full join, ya también estoy considerando a los de table 2. Ajá. Pero si hubieran discrepancias, aquí lo que pasa es que se toma toda la información en conjunto y simplemente en los casos donde en una columna no tengo información para ese renglón, se asignan los NAs. Solamente es eso. Y listo. Entonces, creo que esas básicamente son las diferencias, ¿no? Dice que el archivo no es .csv. ¿Se puede leer? En ese caso sería con read the link. Si no está separado por comas, lo que puedes hacer es usar read the link, que también viene de read R. Y aquí, por ejemplo, podemos usar, pensemos en los que tenemos aquí disponibles. Clima, ¿no? Por ejemplo. Clima, en este caso sí es CSV, pero lo que quiero solamente decir es que existe un argumento que se llama the link. Y aquí tú puedes decirle con qué está separado tu archivo. En este caso es con coma. Pero si tuvieras, por ejemplo, por tabulador, entonces aquí le especificas es tabulador. O si es por espacios, entonces pones un espacio en blanco
Si es por puntos, pues un puntito. O si es con cosas raras, como un byte o algo así, también te puede poner. Entonces usas read the lim en caso que no es CSV. Entonces ahora vamos al último ejercicio. Entonces, bueno, estas diapositivas es justo lo que acabamos de ver, ¿no? Left join, right join, inner join, full join. Entonces es su turno, último ejercicio. Utilicemos igual el table de aviones y vamos a generar dos tables. En este caso no están disponibles en el repositorio. Entonces vamos a hacer el table 1, que va a ser el resultado de agrupar la información por número de motores y obtener el promedio de los asientos. Y luego vamos a hacer otro table 2 en el que toman los aviones originales, los filtran para quedarse solo con los que tienen más de dos motores y luego hacen lo mismo, agrupar por número de motores y tener ahora el mínimo de asientos. Ajá. Esto es para que tengamos solamente columnas diferentes, que tenga sentido el unir, porque si tenemos la misma información, digamos la misma columna del promedio, pues no tiene tanto sentido unir esa información, ¿no? Normalmente es porque tenemos columnas con diferentes datos. Por ejemplo, aquí va a ser con promedio y mínimo. Y después prueben las diferentes subfunciones de unión para observar las diferencias. Pues hasta acá se terminó la sesión del día de hoy. Como les comentaba, en la siguiente sesión, que sería la de agosto, van a ver ya un poquito más enfocado hacia la programación. Entonces van a seguir utilizando este tipo de funciones, pero van a ver cómo conectarlas un poquito más fácil. Ahorita, por ejemplo, para este último ejercicio, tuvieron que generar nuevas variables, ¿no? Unas variables, por ejemplo, filtradas, luego variables agrupadas y finalmente, y después variables con los resúmenes y finalmente hacer la unión, ¿no? Entonces, si se fijan, se generaron varias variables intermedias que en realidad no nos sirven de mucho para el resultado final. Entonces, eso no es lo ideal. Lo ideal es que puedan, digamos, acortar ese proceso y que se pueda hacer de una esos pasos intermedios. Digo, hay un límite también. Pero entonces eso lo van a ver la próxima sesión, cómo conectar los diferentes pasos del análisis y cómo aplicar algunas otras estrategias para hacerlo esto un poco más programático, más automatizado.